Bienvenido, príncipe Arthas. Mis hombres y yo nos sentimos honrados con tu presencia. Deja las formalidades, Uther. Todavía no soy rey. Me alegro de verte. Yo también, muchacho. Me alegro de que el rey Terenas te haya enviado a ti para ayudarme. Mi padre todavía espera que se me contagien tu paciencia y experiencia. Un padre tiene derecho a soñar, ¿no crees? Aquí es donde hemos tomado posiciones. Nuestros exploradores han confirmado que hay un campamento orco escondido en algún lugar al otro lado de la montaña. Tal y como sospechaba. Hay algo peor. Están preparándose para atacar la aldea de Strambrath. Por lo que sabemos, la aldea está totalmente indefensa. Tengo que encargarme del ataque a la base orca de inmediato. ¿Puedes ocuparte tú solo de defender Strandbrad? Por supuesto, Uther. No te preocupes por mí. Bien. Ve a buscarme al campamento orco una vez haya salvado la aldea. Ten cuidado, Arthas. La luz es mi fuerza. No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. Por supuesto. Claro. Por supuesto. ¡Socorro! ¡Unos bandidos nos están robando nuestras cosas! Les desplumaremos como a todos los demás. Esos bandidos me han robado Libro Mayor. Sin él perderé mi granja. Id a su campamento a recuperarlo. Por favor, significaría tanto para nosotros. Por el honor. Por mi padre, el rey. ¡Ha llegado la justicia! No tienes remedio. Mi padre, el rey. Un plan sólido. Reza tus oraciones. ¡De mi cólera! No tienes un remedio. ¡Siente mi cólera! ¡Ha llegado la justicia! Claro, por el honor. Por supuesto. ¿Hay algún peligro? Por el honor. Claro. Por supuesto. Un plan sólido. Gracias por ayudarme. Por favor, coged este objeto. Lucho por la luz. Por el honor. ¡Salvadnos! ¡Se está escapando! ¡Moradle! No tienes remedio. Maldición. El ataque ya ha empezado. ¡A las armas, hermanos! ¡Estúpido bellaco! ¡Ha llegado la justicia! Un plan sólido. Por el honor. Claro. Por supuesto.
por el honor. ¡Siente mi cólera! Sí, mi señor. ¿Hay algún peligro? Claro. Lucho por la luz. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Por el honor. Por mi padre, el rey. No tienes remedio. Claro. Un plan sólido. Por supuesto. Un plan sólido. No es necesario hacer una reverencia. ¡Llevaos a esos desgraciados con todos los demás! ¡Sacadlos de aquí! Por el honor. Por supuesto. Bendito seas, príncipe Arthas. ¿Pero qué les pasará a los que se han llevado? No te preocupes, hijo. Los encontraremos y los traeremos a casa sanos y salvos. Príncipe Arthas, Lord Ulfer los necesita en el campamento orco inmediatamente. Aquí es imposible aburrirse. ¡Pongámonos en marcha! Llegas en el momento justo, muchacho. He enviado a dos de mis mejores caballeros a parlamentar con el líder orco. No deberían tardar en volver. ¡Maldición! Estos orcos no se rendirán jamás. Entonces entremos y destruyamos a esas bestias. Recuerda, Arthas, que somos paladines. La venganza no puede formar parte de nuestros deberes. Si dejamos que nuestras pasiones nos conviertan en seres sedientos de sangre, seremos tan viles como los orcos. Sí, Uther. Veamos. Si te sientes con fuerzas, quiero que dirijas tú el ataque. ¿Yo? Bueno, por supuesto. Yo me quedaré aquí y me aseguraré de que ninguna de esas bestias repugnantes amenace el campamento. No te fallaré. Sé que no lo harás, muchacho. ¿Hay algún peligro? Por el honor. No es necesario hacer una reverencia. ¡Otro bajar! ¡Otro bajar! ¿Qué es eso?
necesita más oro. Edificio terminado. ¿Sí, Milo? Se necesita más oro. ¿Más trabajo? Bien. ¿Qué? Muy bien. Edificio terminado. No puedo construir ahí. Entonces allá voy. Se necesita más oro. Edificio terminado. ¿Qué es eso? ¡Nuestro pueblo está bajo asedio! ¿Hay algún peligro? ¡Atacan con nuestras fuerzas! ¡Se necesita más! ¡Listo para la acción! ¡A las armas! ¡Se necesita más oro! ¿Más trabajo? Muy bien. No es necesario hacer una reverencia. ¡Listo para la acción! ¿Órdenes? No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay algún peligro? Por supuesto. ¿Listo para la acción? Sí, mi señor. Lucho por la luz. ¿Hay algún peligro? ¡Listo para la acción! No es necesario hacer una reverencia. Por mi padre, el rey. ¡Trabajar! Entonces allá voy. Lucho por la luz. Por el honor. ¡Listo para la acción! ¡Di la palabra! ¡Claro! ¿Sí, Milo? La luz es mi fuerza. ¡Listo para la acción! No es necesario hacer una reverencia. Lucho por la luz. Un plan sólido. ¡Estúpido paladín! Los brujos del clan de los Blackrock han hablado. Dentro de poco lloverán demonios del cielo. Y este maldito mundo arderá. No me vengas con monsergas. Los orcos no aprendéis jamás.
Era solo un reflejo del espejo. ¡Maldición! ¿Qué estarán tramando estos bellacos? La hora del juicio final se acerca. ¡Que este miserable sacrificio plague a nuestros demoníacos, señores! Malditos bastardos, no saldréis nunca con... ¡Matad a los orcos! ¡Matadlos a todos! Por supuesto. ¿Qué es eso? Sí, mi señor. La luz es mi fuerza. Edificio terminado. ¡Ha llegado la justicia! Por mi padre, el rey. Claro. Por el honor. Claro. Estúpido bellaco. Se necesita. Listo más para oro. La acción. Listo para la acción. Sí, milord. Listo para la acción. ¡Atacan con nuestras fuerzas! ¡Nuestro pueblo está bajo asedio! ¿Órdenes? ¡Dejádmelos a mí! Lucho por la luz. Por supuesto. ¡Claro! ¡Atacan con nuestras fuerzas! No tienes remedio. ¡Siente mi cólera! Bien hecho, muchacho. Ha sido una gran victoria. No lo sé, Uther. Los orcos estaban sacrificando a los aldeanos. Creo que estaban intentando convocar a los demonios. Ten fe, muchacho. Estos orcos se aferran a tradiciones antiguas. Derrotamos a sus demonios hace mucho tiempo. Vayámonos a casa. Ha sido un día agotador. Tenéis que ser más sabio que el rey. ¡El final se acerca! Ya te lo he dicho. No me interesan estas tonterías. Entonces estoy perdiendo el tiempo. Ahora puedes mostrarte, Jaina. Se ha ido. Siento haber estado escuchando a escondidas, señor, pero... Precisamente he aprendido a contar con tu naturaleza curiosa, niña. Ese loco insensato está convencido de que el mundo está a punto de acabarse. He oído rumores de una plaga que se extiende por las tierras del norte. ¿Realmente piensas que la plaga es de naturaleza mágica? Es muy probable. Por eso necesito que vayas allí e investigues el asunto. He dispuesto que te ayude un enviado especial. Sí, señor. Haré todo lo que pueda. Sé que lo harás, niña. Hasta la vista. Príncipe Arthas,
Llevamos horas esperando. ¿Seguro que su amiga va a venir? Estoy seguro. Jaina suele llegar con algo de retraso. Debemos ayudarla. Deja tranquila tu espada, capitán. Sabe cuidarse solita. Caballeros, os presento a la señorita Jaina Proudmoor, un agente especial del Kirin Tor y una de las hechiceras de mayor talento de la Tierra. Parece que no has perdido tu toque. Me alegro de volver a verte, Jaina. Yo también, Arthas. Hace tiempo que no me escolta ningún príncipe a ninguna parte. Sí, así es. Bueno, supongo que habrá que ponerse en camino. Nuestras fuentes creen que la plaga tuvo su origen en una región situada al norte. Deberíamos inspeccionar las aldeas de la carretera del rey. La luz es mi fuerza. Por supuesto. Un plan sólido. Por el honor. Príncipe Arthas, hay algo maligno en el puente que hay más adelante. Claro. Un plan sólido. Mirad, es el príncipe Arthas. Por supuesto. Milord, un grupo de desgraciados ha destruido el puente desde la otra orilla del río. Hay otra forma de cruzar y llegar hasta la aldea más cercana, pero ya no es tan segura como antes. Un plan sólido. Claro. Por supuesto. Por el honor. Acabad con todos. ¡Bandidos! ¡Corred! Por mi padre, el... Saquead la aldea. ¡Salvadnos! Por supuesto. ¿Suena bien? Milord, cerca de aquí hay una antigua ermita con una fuente sagrada. Las leyendas cuentan que sus aguas sagradas pueden devolver la salud y curar heridas graves. Podría sernos muy útil. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Odio recurrir a la violencia. ¿Hay algún peligro? ¡Siente mi cólera! ¡Claro! ¡Ha llegado la justicia! Por supuesto. Ah, muchas gracias. Tengo una recompensa para ti. Claro. Por supuesto. Claro. Por supuesto. ¡Atacan con nuestras fuerzas! ¡Siente mi cólera! No es necesario hacer una reverencia. No tienes un remedio. ¡Siente mi cólera! Por el honor. ¡Ha llegado la justicia! Un plan sólido. Por mi padre, el rey. Thank you.
limpia. La luz es mi fuerza. Por supuesto. Por el honor. Un plan sólido. Afianzad vuestros escudos y defendeos. Sus flechas no nos atravesarán. ¿Esqueletos? ¡Matadlos a todos de inmediato! Por el honor. No es necesario hacer una reverencia. ¡Ha llegado la justicia! ¿Qué criaturas eran esas, sargento? Muertos vivientes, milord. La aldea entera se ha vuelto loca. Hicimos lo posible para defender a los habitantes, pero... Llegaremos hasta el fondo del asunto. Por supuesto. Un plan sólido. Por el honor. Por supuesto. Estúpido bellaco. Por el honor. Un plan sólido. Por el honor. Por supuesto. Esta debe de ser la ermita de la que hablaba el anciano. Todo hombre que beba de estas aguas bendecidas por la luz será curado. Un plan sólido. Por el honor. Por supuesto. ¿Hay algún peligro? Un plan sólido. Por el honor. Es como si la tierra que rodea ese granero estuviera muriendo. ¿La plaga podría contagiarse al grano? Esperemos que no. Esos embalajes llevan el sello de Andorhal, el centro de distribución de los condados del norte. Si este grano puede extender la plaga, no habrá manera de saber cuántos pueblos pueden ser infectados. No tienes remedio. Un plan sólido. Por mi padre, el rey. Por el honor. Por mi padre, el rey. Tienes un remedio. Lo comprobaré. Tú te lo has buscado. Lucho por la luz. Un plan sólido. Por el honor. Sí, mi señor.
Sí, mi señor. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. Un plan sólido. Por supuesto. Saludos. Somos sacerdotes de Keltalas. Hemos venido a curar la tierra de esta extraña maldición. Como siempre, la generosidad de los elfos es bienvenida. Deberíais saber que hay un granero al otro lado de esta aldea. Es posible que esta infestación maligna se manifieste allí también. Iremos a examinarlo. ¡Siente mi cólera! ¡No tienes remedio! ¡Claro! Un plan sólido. ¿Contra qué demonios están disparando tus hombres? ¡Ah! ¡Estamos acribillando a estos malditos esqueletos, señor! ¡Toda esta condenada aldea está llena de ellos! Bueno, necesito vuestra ayuda. Tenemos que destruir un granero en el otro extremo de la aldea. Vamos a pelearnos un rato. Di la palabra. ¿Qué te preocupa? No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay algún peligro? Lucho por la luz. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Por el honor. Hemos sido descubiertos, hermanos. Escapad y continuad la operación. Siento no tener tiempo para charlar un rato. El deber me llama. Entra, chico. Esa criatura parece estar hecha de cuerpos diferentes. Mejor la estudiamos después de haberla matado, ¿te parece? Claro. ¡Siente mi cólera! ¿Hay algún peligro? Lucho por la luz. Por mi padre, el rey. Por supuesto. No es necesario hacer una reverencia. Puedo ser de ayuda. ¡Destruid ese granero! ¡Ahora! Interesante. La luz es mi fuerza. ¡Ha llegado la justicia! ¡Siente mi cólera! ¿Qué era eso? ¿Y quién era el mago vestido de negro? Creo que el hombre vestido de negro era un nigromante. Es evidente que él y sus lacayos son los responsables de esta plaga. Bueno, estoy casi seguro de que en Andorhal lo encontraremos a él y las respuestas que buscamos.